Buenas tardes. El Colegio Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y al público en general a la charla de Estrategias de Prevención a la Violencia en los Centros Educativos. La Ley Fundamental de la Educación, la 2160, establece los fines de la educación costarricense. Algunos de ellos son la formación de ciudadanos amantes de su patria con profundo sentido de responsabilidad y el respeto a la dignidad humana. Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana, formar ciudadanos para una democracia en que se concilien con los intereses del individuo y los intereses de la comunidad, estimular el desarrollo de la solidaridad y la comprensión humana y conservar y ampliar la herencia cultural impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre. Desde la perspectiva criminológica en materia de prevención del delito, enfoque secundaria, se generan las siguientes interrogantes. Una es si los fines de la educación general en Costa Rica están orientados a promover el sentido de la responsabilidad y el respeto a la dignidad humana. Por otra parte, se debe analizar criminológicamente por qué se genera la violencia en los centros educativos. Ante estas interrogantes, se debe analizar si existe la necesidad de crear protocolos criminológicos que puedan intervenir a la atención preventiva de la violencia en los centros educativos. También en cuanto a las actuaciones gubernamentales en casos de bullying o reglamentos contra el hostigamiento y el acoso sexual en los centros educativos. El objetivo de esta charla es determinar desde el punto de vista criminológico e investigación social las estrategias adecuadas para establecer sistemas preventivos de violencia en los centros educativos costarricenses. Hoy contamos con la presencia de la máster Helen Solórzano Manzanares, quien es máster en criminología con énfasis de seguridad humana, asimismo en sociología jurídico-penal. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitaria, tutora, lectora de tesis de grado. También fue directora de la carrera de criminología en la Universidad Libre de Costa Rica. En el ámbito laboral, actualmente se desempeña como profesional y funcionaria pública en el Ministerio de Justicia y Paz. De esta manera, le damos la cordial bienvenida a la máster Helen Solórzano Manzanares. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Espero me puedan escuchar bien porque creo que ahí perdí por un momento la conexión de internet. Para mí es un gusto estar en compañía de ustedes la tarde del día de hoy, especialmente o particularmente conversando en relación con el tema de las estrategias de prevención de la violencia en los centros educativos. Sin duda, habría que empezar definiendo que esto necesariamente corresponde a un abordaje de carácter criminológico, lo que quiere decir que, si bien es cierto, existen muchas perspectivas y evidentemente podrían haber muchos más espacios de contribución desde diversas profesiones o ciencias, lo cierto es que nosotros lo que vamos a hacer es una mirada más particular del quehacer criminológico, ¿verdad? Mi propuesta como profesional sería una visión muy específica de qué podríamos nosotros aportar para las estrategias de prevención de la violencia en centros educativos. Tal vez en alguna medida, en mayor o menor parte, por los años que tengo dedicada a la docencia, no me podría permitir empezar a contarles o hablarles un poco de la charla de hoy sin antes hacer unas aclaraciones del uso del lenguaje, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por estrategias de prevención, la violencia y centros educativos? Ya sabemos que la lengua española, el castellano y las derivaciones son muy diversas y las palabras no tienen un único significado ni tienen una única aplicación o lo que llamaríamos una aplicación universal. Yo siempre les digo a mis estudiantes que el ser criminológico, ¿verdad? El ser criminólogo, la profesión, el ejercicio de la profesión lleva a implantarnos, incorporar un filtro especial con el que vemos la realidad y mucho de ese filtro también tiene que ver con el uso del lenguaje. ¿Cómo usamos y qué decimos
desde la criminología podría ser significativo incluso para efectos del lenguaje simbólico, ¿verdad? ¿Qué queremos impactar o cómo queremos impactar a la sociedad? Entonces, lo primero que vamos a intentar definir es qué significa estrategia, ¿verdad? Existen varias explicaciones que hablan sobre la derivación del término estrategia. Tal vez la que a mí más me gusta es la más bélica, ¿verdad? Esa que dice que la estrategia viene de estratos, ejército, y agen, que significa conducir o guiar. Tendríamos que entender entonces que las estrategias son este conjunto de acciones que son concienzudas, bien planificadas, que están debidamente planeadas e incluso que tienen una cierta rigurosidad metodológica, que son implementadas principal o particularmente por los ejércitos. Trayendo esto a la práctica costarricense, donde es evidente que la estrategia militar no existe, pero sí que en el ejercicio de la aplicación de los proyectos y de las tareas que requieren una intervención, tendríamos que decir que estrategia se puede entender como acciones encaminadas a un determinado fin. Entendamos acciones encaminadas a un determinado fin, no como cualquier acción, no como las acciones intuitivas, no como las acciones de respuesta misma, sino como las acciones o planificaciones que requieren un trabajo o elaboración previa. Por eso se le pone estrategia y no se le pone, por ejemplo, metodología o herramientas o cualquier otro término que podría ser incluso un poco más suave o más sencillo. Estrategia, entonces, es un compromiso muy complejo de que cuando vamos a hacer un trabajo al que le llamamos una estrategia, hemos generado previamente todo un abordaje que requiere un trabajo de diagnóstico, una planificación y que además está encaminada a un fin determinado, ¿verdad? A un objeto con indicadores que nos dirían si tuvimos o no éxito en esa estrategia. La estrategia es entonces un parámetro de acción que requiere mucho trabajo, que no es cosa menuda y que tenemos que tomarnos con mucha seriedad. Esto es un poco complejo desde el quehacer criminológico porque, como ya lo sabemos, en el ejercicio de la profesión y en el proceso de capacitación, aprendizaje y demás, lo primero que descubrimos desde la criminología es que en realidad la criminología tiene muchísimas formas de actuar y el parámetro es muy amplio. Entonces, existe la posibilidad de que en tanto haya una posibilidad muy grande, ¿verdad? Una gran diversificación de posibles acciones a tomar, en algún momento perdamos el horizonte, ¿verdad? Si no lo hacemos con una planificación estratégica, posiblemente en medio de la ejecución de este proyecto o del trabajo de intervención que queramos hacer en prevención, perdamos el horizonte. Empecemos a hacer cosas que no habíamos identificado previamente y que incluso comprometan los resultados. Otra palabra que no deberíamos usar a la ligera es la palabra prevención. Siempre escuchamos que se asocia la criminología con la prevención en sentido general y se nos dice que los criminólogos somos los encargados de prevenir, pero no se nos dice ni cómo ni qué. E incluso con el tiempo la palabra prevención se ha ido convirtiendo en una suerte de término bastante leve, bastante suave. Es como si no tuviese el impacto o si no requiriera una carga de trabajo significativa. Es como que todo lo que asociamos con la prevención lleva mucho trabajo, ¿verdad? Se ve muy estricto y parece que los resultados son incluso más fiables. Y todo lo que se asocia con la prevención tiene este imaginario, esta nebulosa que le rodea, que pareciera ser que es cosa suave, que es cosa menuda, que es fácil de hacer y no podríamos estar más equivocados. Al igual que en otros términos, la palabra prevención etimológicamente, o sea, desde el origen de la palabra, tiene muchas acepciones. A mí me gusta particularmente la que dice que la prevención deriva del latín, que significa prevenido, o sea, que se sabe que va a llegar, ¿verdad? Que se espera su llegada. ¿Por qué me gusta el término desde el latín? Porque es casi una llamada de atención para el quehacer criminológico. A no solo actuar en el momento con las circunstancias que se conocen, que ya son evidentes cuando la situación está en caliente, sino este prevenir, esperar a que llegue, ¿verdad? Nos invita en el quehacer criminológico a adelantarnos a las situaciones. Casi desde una suerte de poder entender qué es lo que va a pasar con el fenómeno criminal, qué es lo que va a pasar con sus actores, para evitar al menos que las consecuencias sean las más nefastas, ¿verdad? Casi desde la teoría de la integración del daño o desde la teoría que postula que, bueno, si tenemos que escoger un mal, ojalá sea el menor de los males, ¿verdad? Habría que ver
¿A qué nos referimos específicamente con el menor de los males? Dependiendo de las prioridades y de las necesidades de cada profesión y de cada región. Pero prevención significa entonces que vamos a esperar a que algo llegue, ¿verdad? Que nos vamos a adelantar incluso su llegada de ser necesario. La palabra prevención siempre ha estado relacionada o muy vinculada con que eso que se espera que llegue evidentemente no es bienvenido, sino que estamos evitando, esperando, ¿verdad? Y tomando acciones para evitar que se dé una situación que podría implicar un potencial riesgo o que sea un peligro inminente, ¿verdad? Entonces, también tiene una excepción, una connotación que es bastante negativa. Estrategias para la prevención, entonces ya empieza a sonar un poco más complejo, ¿verdad? El asunto pareciera ser que no es tan sencillo. Tenemos que establecer acciones previas, concienzudas, debidamente diligenciadas, tomadas con conciencia, con estudios previos, con bastante trabajo anterior y que estén encaminadas a un fin que es evitar o esperar la llegada de una situación que podría ser particularmente riesgosa o un peligro inminente, ¿verdad? Y si a eso le agregamos la palabra violencia, que también tiene un montón de acepciones y que tal vez en la última década se ha convertido casi en una muletilla de diversas consignas, no que esté mal, sino que pareciera ser que la utilizamos con alguna sutileza, ¿verdad? Tendríamos que entender que existen muchas definiciones antiguas y modernas de la palabra violencia. A mí me gusta la definición que dice que violencia se origina del latín vis, fuerza, ¿verdad? Y latus o fero, que es aplicar, hacer, ¿verdad? Es poner en práctica. Significaría entonces hacer algo a través de la fuerza o realizar algo con fuerza. La violencia es siempre una reacción exagerada a un estímulo inicial. Si lo comprendemos desde esta perspectiva tan amplia, podríamos entender entonces por qué existen tantos posibles ámbitos de la violencia, por qué la gente habla tan en general de la violencia, por qué profesionales estamos preocupados por manifestaciones tan diversas y que provienen de lugares tan distintos de la violencia. Porque entonces la violencia no solo, como mal hemos pensado, tiene que ver con quien realiza la fuerza, sino incluso con la acción inicial que le dio origen a esa fuerza, ¿verdad? Si la acción inicial ya de por sí era una acción fuerte, pues lo que podemos esperar es una violencia con mayor intensidad porque tiene que superarle. Si la acción inicial que le da origen a esa respuesta es leve, pues bueno, podríamos esperar que la respuesta vaya de leve a fuerte, ¿verdad? Entonces, vamos a entender por violencia todas aquellas manifestaciones que sobrepasan el estímulo inicial a través de la fuerza, ¿verdad? Que se ejercen a través de la fuerza. La violencia tiene muchísimas categorías: la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia económica, la violencia sexual, incluso existen categorías de violencia comercial, entre otras, ¿verdad? Pero vamos a entender la violencia, criminológicamente hablando, como un parámetro muy amplio. Y vamos a intentar no encasillarla, más bien vamos a esperar a que nos llegue la información para después establecer cuáles podrían ser las manifestaciones de violencia que estamos encontrando. Cuando hablamos de centros educativos, también no utilicé derivaciones etimológicas, sino que quiero aclarar que el concepto de centros educativos es incluso más amplio que las escuelas, diría yo que más amplio que los colegios. Los centros educativos tienen una particularidad porque son instituciones donde reside un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la pedagogía, a través de la andragogía, o sea, a través del aprendizaje vertical de los adultos hacia los niños con la pedagogía, o a través del aprendizaje-enseñanza vertical, que es la andragogía, en el que adultos enseñan a adultos, ¿verdad? Esto hace que se diversifique el concepto de centros educativos porque incluso en razón de la pandemia nos hemos dado cuenta que los centros educativos tienen la capacidad de innovar y trasladarse al mundo de las tecnologías de la comunicación y desarrollar otros espacios que no de todos son físicos, ¿verdad? Entonces hay una serie de situaciones como consecuencia de la virtualidad que nos plantean retos en relación con qué es un centro educativo y hasta dónde podría llegar esta llamada violencia en los centros educativos, y que no solo es un tema de niños, ¿verdad?, sino que también es un tema de la atmósfera que les rodea, no solo un tema de adolescentes, sino incluso de las
personas que conviven con ellos, de los espacios en donde reciben educación, y evidentemente para todos los casos esto es siempre un tema de adultos, ¿verdad? Incluso cuando es en centros educativos para niños, cuando es en centros educativos para adolescentes, siempre hay un espacio que requiere que se involucren las personas adultas en todos los casos. Con mayor razón cuando estamos hablando de una institución educativa dedicada a la andragogía. Sin embargo, las estrategias para la prevención de la violencia que vamos a intentar implementar hoy va a estar especialmente enfocada al tema de la educación primaria, al tema de los centros educativos donde la población son jóvenes y niños, por un tema de que socialmente tiene más impacto y que criminológicamente podría tener incluso mayor relevancia, ¿verdad? Creo que los adultos pueden desarrollar otras herramientas complementarias o adicionales que les permitiría enfrentar el fenómeno de una mejor manera. Mientras que la condición o la situación de vulnerabilidad en centros educativos que recibe niños, niñas, jóvenes y adolescentes es especialmente de interés para efectos criminológicos y posiblemente para efectos del país, ¿verdad? Entonces, ya que entendimos estrategias para la prevención de la violencia en centros educativos, podemos empezar a hablar de hacer criminológico. Yo generalmente hago una especie de repaso de qué entendemos por criminología para efectos de esta presentación o para efectos de cualquier presentación, porque en un ejercicio muy sencillo, si ustedes intentan buscar una definición de criminología que les llame la atención, que es una tarea que se deja a los estudiantes empezando la carrera, se van a dar cuenta que existen muchísimas definiciones de criminología. No que unas estén buenas y que otras estén malas, ni mucho menos. Lo cierto es que dependiendo de la definición y del autor que ustedes seleccionen o al que le presten mayor atención o relevancia, podrían encontrar significativas diferencias en el quehacer criminológico. Y esto responde, ¿verdad?, a una evolución del quehacer de la ciencia criminológica. Entonces, para efectos que estamos todos o que homologuemos, les voy a compartir que entiendo yo por criminología, ¿verdad? Para que después podamos ir todos más o menos al mismo nivel. Hay una definición que es bastante utilizada por los criminólogos, que es la definición de Antonio García Pablos de Molina, que es ampliamente difundida en Latinoamérica. Y de ahí yo extraje algunos elementos que me parecen particularmente de interés para definir a la criminología. Lo primero es que hay que entender que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Ciencia porque genera información válida, ¿verdad? El método científico le da validez al quehacer criminológico y esto nos compromete cuando vamos a aplicar estrategias criminológicas a hacerlo con la rigurosidad del método científico, o sea, para trabajar en intervención en los centros educativos, no podríamos simplemente posicionarnos ahí y empezar a generar actividades. Tendría que haber un planteamiento metodológico del qué hacer, o sea, qué vamos a hacer, cómo vamos a obtener información, que vamos a someter a alguna consideración o la vamos a poner a prueba y que los resultados sean válidos, ¿verdad? Esa información que hace que la criminología sea una ciencia porque genera información válida no es suficiente. Por eso la criminología también es empírica, porque se tiene que contrastar con la realidad, tiene que poner en práctica. Entonces, ese proceso metodológico que nos planteamos, si Tania tiene que estar visualizado o tiene que apuntar hacia la aplicación de este proceso en la realidad. O sea, tiene que tener una posible aplicación. Y esa aplicación no puede estar limitada, sino que tiene que ser susceptible a seguir aprendiendo. Eso significa empírico, que se puede demostrar o confrontar con la realidad, que se puede poner a prueba, pero que además tiene la capacidad de aprender haciendo. O sea, los criminólogos no solo nos encargamos de la generación de información válida, sino que además seguimos aprendiendo a través de la aplicación de eso en la realidad. Existen tres estadios o tres momentos en los que la criminología podría actuar en relación con el fenómeno criminal. La génesis o origen, la dinámica, o sea, cuando ya el fenómeno se está dando y hay elementos que se entrelazan, ¿verdad?, que se vinculan o que se articulan entre ellos, y las variables principales que responde a
cómo podría cambiar o evolucionar ese fenómeno, ¿verdad? Si se podría agravar, si otras personas podrían incorporarse, si podría, por ejemplo, empezar como un comportamiento desviado y terminar como un comportamiento delictivo, si no solo van a haber victimarios, sino que eventualmente van a haber delincuentes. Entonces, la criminología, cuando habla de prevención, está hablando de estos tres estadios. Está previniendo, esperando la llegada del origen de un fenómeno. Cuando ya el fenómeno existe, está previniendo, esperando la llegada de los elementos que van a conformar la dinámica de ese fenómeno, pero además tiene que prevenir cuáles van a ser las variables, cómo va a cambiar o cómo se va a modificar ese fenómeno. En ciencias sociales, una cosa que nos queda muy clara es que el ser humano es el elemento de estudio más abordado en la historia y es el que menos entendemos. Si desde la criminología pretendemos únicamente aplicar estrategias de prevención por, tomando en cuenta las características del fenómeno o cómo se está comportando en este momento, nos llevaríamos una ingrata sorpresa, porque posiblemente incluso muy rápido, más rápido de lo que nosotros podemos intentar aplicar algún tipo de estrategia, el fenómeno ya estaría cambiando, porque los seres humanos somos así antes. Ya que tenemos claro entonces que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, voy a aclarar ese paréntesis de multi y pluridisciplinaria. El quehacer criminológico es, en y en teoría, un quehacer alimentado de otras ciencias. Por eso en la malla curricular o en el proceso de formación de los profesionales en criminología se encuentran cursos de psicología, de sociología, de estadística, de derecho, particularmente derecho penal, entre otros. Y tiene mucha lógica, porque si nos enfrentamos a un fenómeno criminal que está compuesto por personas, ¿verdad?, por seres humanos, si entendemos que el poder entender algo tan complejo, ocupamos al menos conocer de diversas disciplinas o ciencias. No quiere decir que los podamos hacer todo. Por ejemplo, yo no podría hacer intervención terapéutica en enfermedad mental. Es más, yo no me atrevería a decir que como criminóloga puedo hacer diagnóstico en enfermedad mental, por ejemplo, psicopatía, sociopatía, entre otros. Eso le corresponde a los profesionales en psicología. Lo que sí puede hacer es que yo identifique los elementos suficientes como para que haga la remisión, para que le recomiende al profesional en psicología intervenir o incluso le recomiende a la persona acudir al profesional en psicología, en trabajo social, orientación, en derecho y en diversas ciencias, ¿verdad? Hay espacios que yo llamo grises en la psicología ciencias, la psicología criminología, la psicología criminal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un espacio en el que trabajamos ambos de la mano. Eso no quiere decir ni que la criminología tenga competencias perpetuas o infinitas para hacer absolutamente de todo, pero sí es un gran compromiso criminológico entonces tener una gran capacidad para entender, ¿verdad?, ampliamente de otras ciencias o de otras disciplinas y reconocer hasta dónde llegan los límites de la aplicación de nuestras propias capacidades, ¿verdad? Entonces, respetar el objeto y el fin de cada ciencia para poder hablar de una verdadera interdisciplinariedad, una multidisciplinariedad, una pluridisciplinariedad. También quiere decir que como consecuencia del desarrollo de la criminología, como por ejemplo la penología, los sistemas penitenciarios, la prevención del delito, ¿verdad? Entonces, son espacios que hoy son lo suficientemente robustos para hacer ciencias independientes y que muchos autores de la criminología empieza a darle relevancia a la víctima y con el tiempo se convierte en una ciencia lo suficientemente robusta como para estudiar todo el proceso, víctima, victimario, proceso de victimización y programas de desvictimización, ¿verdad? Eso significa también que la criminología no solo es una criminología especializada en muchas áreas, sino que incluso en algunos casos la criminología ha permitido dar a luz otras ciencias especializadas como las que les acabo de mencionar. Ya que sabemos entonces que la criminología genera información válida y contrastada de cómo se originó, cómo se comporta y cómo a través del tiempo podría cambiar, tenemos que preguntarnos
qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología? Este es el fenómeno criminal, que está compuesto por estos elementos que les puse entre paréntesis: el delito, el delincuente victimario, que no son lo mismo, la víctima y el comportamiento desviado, ¿verdad? ¿Cómo interactúan estos elementos? No uno solo, es el fenómeno criminal. El fenómeno criminal es el conjunto de todos estos elementos interactuando. Si bien es cierto, a veces como criminólogos le ponemos más atención, por ejemplo, al delito, no quiere decir que cuando estamos estudiando el delito podemos desatender las demás. Y en este caso particular, cuando hablamos de violencia en centros educativos, tenemos que tenerlo muy presente. No quiere decir que cuando de violencia solo le vamos a prestar atención, por ejemplo, a la víctima, ¿verdad? Sí, que evidentemente podríamos empezar a trabajar con la víctima y ser un objeto especial de recolección de datos y de información, pero tenemos que tener claro que el fenómeno criminal nos obliga como criminólogos a ampliar el espectro, identificar si esta violencia es un delito y por ende ha generado delincuentes, si esta violencia es un comportamiento desviado y hay victimarios relacionados, ¿verdad? Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la víctima. ¿Y para qué los criminólogos hacemos esto, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con una estrategia, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Cuál sería el objeto final o el fin de este proceso pensado? La finalidad de la criminología también ha sido muy diversificada, pero en términos generales se considera que el control social es el fin de la criminología, tanto el control social formal como el control social informal y el mixto. Y así podemos hablar un poquito más de entonces qué estamos pretendiendo o qué queremos cuando hablamos de prevención de la violencia en centros educativos, ¿verdad? ¿Hacia dónde deberíamos de apuntar y cómo? Tenemos que entender, y esto lo intento explicar la mayor cantidad de veces que pueda, que cuando hablamos de control, el control siempre es un ejercicio de poder. No podemos decir que vamos a aplicar en prevención de la violencia en centros educativos sin saber que lo que vamos a hacer es un ejercicio de poder, ¿verdad? Vamos a poner límites, vamos a controlar, vamos a supervisar, y generalmente estos ejercicios de control y de poder tienen que ver con la política, pero no con la política de gobierno, la política partidaria de cada 4 años, sino con la política como un conjunto de elementos o de instruccionado momento o para determinada situación. O sea, vamos a ejercer un control a través del poder de cómo se van a hacer las cosas, y esa es parte de la realidad de la criminología. Yo no me imagino una criminología, sin tomar en cuenta que para poder abordar el fenómeno de la criminalidad tenemos que ejercer control, poder, a través de la política. Claro, la política criminal o la política criminológica no son las únicas formas de política que existen. Entonces, esto no podría ser un trabajo aislado. Y para poder hablar de trabajo en los centros educativos, tenemos que ubicarnos muy bien en cuáles son los elementos ya existentes de la política social e incluso cuál es el corte o el estilo de la política de gobierno en la que nos encontramos actualmente. Explico. La política social son todo el conjunto de necesidades, prioridades de la gente, ¿verdad? En general, que después viene la política de gobierno y hace una propuesta de cómo satisfacer esas necesidades y esas prioridades. Cuando los partidos políticos nos dicen, yo le voy a invertir a la pobreza, le voy a invertir a la seguridad, etcétera, nosotros escogemos una política de gobierno a través de un proceso democrático de selección de partidos, y dentro de esa política de gobierno se establece cuánto le vamos a invertir a la pobreza, cuánto le vamos a invertir a la criminalidad, cuánto le vamos a invertir a la educación, a la cultura. Y viene implícito el desarrollo de la política criminal, que son todas las acciones que se toman para evitar que el delito se vuelva a cometer. La política criminal es mucho más amplia que un solo circulito, ¿verdad? La política criminal incluso atraviesa la educación, la economía, el trabajo, la cultura, porque para prevenir el delito ocupamos de todo esto, no solo cárceles o política de persecución penal. Algunos autores sostienen que la política criminal y la política criminológica son lo mismo, pero eso no es del todo cierto, especialmente cuando la política criminológica requiere de la intervención o del trabajo profesional en criminología. La política criminal puede ser ejecutada y pueden participar profesionales en diversas áreas, porque como ya les dije, para evitar que el delito se vuelva a cometer, le podemos echar mano a todo tipo de elementos
culturales, sociales, económicos, educativos, entre otros, ¿verdad? Pero para hablar de política criminológica tenemos que necesariamente apuntar al quehacer criminológico en singular, ¿verdad? En específico, en el proceso, en el seguimiento de instrucciones desde la criminología para evitar no solo que el delito se vuelva a cometer, sino que incluso yo me atrevería a decir que es mucho más amplio, porque tenemos que ver con la víctima, tenemos que ver incluso cuando el delito todavía no se ha cometido, el comportamiento desviado, ¿verdad? Entonces, yo creería que la política criminal es más restrictiva, la política criminológica es mucho más amplia y tiene una visión profesional particular. Lo que sí es que ambas hablan de la prevención en términos de hablan de la prevención en términos de la prevención primaria, secundaria, terciaria, la prevención comunitaria, la prevención situacional, social, la clásica, neoclásica, moderna, entre otro montón de modelos de prevención que existen. Para hablar de prevención en centros educativos es sin duda muy importante empezar por la prevención primaria, que pretende identificar los elementos causales, o sea, cuál es el origen, qué es lo que alimenta el fenómeno. Además de la prevención comunitaria, de esos fenómenos que no es que se den en todo el país, podrían ser similares, pero yo necesito entender el contexto de las características individuales de arraigo de las personas que viven en esa comunidad. Aún en un país tan pequeño como Costa Rica, para nadie es un secreto que no es lo mismo un centro educativo en Guanacaste, que en Alajuela, que en Cartago, que en San José, incluso en el mismo San José, no es lo mismo un centro educativo en Pérez Zeledón que en San José Centro, por ejemplo, o incluso que en algunos lugares que tienen una situación de relación con el fenómeno criminal más va, por ejemplo, un centro educativo en la León 13, un centro educativo en algunos lugares en Pavas, ¿verdad? Entonces hay que entender cuáles son las características de identidad que vinculan a las personas que viven ahí con el contexto. Esto nos lleva también a entender la prevención de posiciones, la prognosis, la profilaxis y la prevención. La prognosis, que es todas las características o los elementos o mecanismos de prevención general para evitar fenómenos en general, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo del celular. Cuando uno se sube al bus y echa el teléfono celular en el bolso, no necesariamente está previniendo que lo asalten, previniendo que se caiga, que se moje o incluso que lo hurten y, por qué no, que me asalten. En los centros educativos podríamos aplicar estrategias prognósticas en general, no que apunten a una situación particular, sino que apunten a las grandes características o reconocidas del fenómeno de la criminalidad. Más está el consumo de drogas, la violencia sexual, el hurto, entre otros, ¿verdad? Incluso la violencia intrafamiliar ya son elementos que podríamos hablar prognósticamente. Yo no necesito prevenir en particular un caso de un niño que sea víctima de la violencia sexual. Yo puedo establecer estrategias en general prognósticas que pretendan abordar un amplio bagaje de posibilidades, sin perder de vista que la prevención también es profilaxis, prevención específica, o sea, a situaciones particulares, en condiciones particulares, de eventos particulares, no para prevenir todo, sino para prevenir algo en específico, una víctima, un victimario en particular o una situación en particular. Y por supuesto, la prevención, que es una palabra que habíamos dejado de utilizar desde la criminología, que es a través de herramientas de la educación enseñarle a las personas a abordar el conflicto desde su propia capacidad, devolverle a las personas la posibilidad de resolver los conflictos, incluso de esperar a que lleguen e irse preparando. No podríamos ser tan ingenuos ni tan egoístas desde el quehacer criminológico de pensar que se requiere que la criminología o que nosotros constantemente estemos encima del fenómeno para poder resolverlo. Tenemos que aprender también a enseñarle a las personas a desarrollar habilidades o herramientas para que puedan enfrentarse al conflicto, especialmente cuando hablamos de etapas tan tempranas como la niñez o la juventud, en la que todavía hay espacios suficientes para que vayamos enderezando determinadas situaciones y a través de herramientas le enseñemos a las personas a que puedan enfrentarse a conflictos venideros. Y es que el centro educativo es un momento o es una institución temporal en la que gran parte del éxito consiste en que la persona se vaya, para que eventualmente salga del centro educativo. La prevención
entonces nos permite quedarnos en alguna medida con esa satisfacción de que no le resolví el conflicto, sino que le di herramientas para que realmente en el resto de su vida también pueda aplicarlas, replicarlas e incluso, ojalá, las evolucione para mejorar sus condiciones de vida. Ahora sí, que cuando ya empezamos a hablar del quehacer criminológico, y esto solo para que lo tengan presente, la criminología tiene una gran cantidad de bases teóricas que podrían sustentar la intervención que ustedes quieren hacer. No quiere decir, por ejemplo, existimos los criminólogos críticos, ¿verdad? Incluso algunos que somos bastante garantistas, que tenemos posiciones encontradas con la criminología activa, la intervención terapéutica, pero no quiere decir que una o la otra esté bien. Lo que sí tenemos que tener muy presente es que para hablar de estrategias de prevención de la violencia tenemos que tener claro un modelo de intervención. ¿Cuál va a ser ese proceso lógico, teórico, con el cual vamos a empezar a actuar, con el que vamos a explicar el fenómeno y evidentemente vamos a justificar la intervención que vamos a hacer, ¿verdad? Si es que vamos a utilizar una escuela del pensamiento, si es que vamos a utilizar un determinado una determinación, una o la otra. En criminología existen muchísimas posibilidades, sino que tengan claro que para poder hablar de una estrategia de intervención vamos a tener que utilizar una. Tal vez las más conocidas, ¿verdad?, son las de la escuela positiva, que divide la explicación del origen del fenómeno criminal en tres. Las explicaciones antropobiológicas, que dicen que el fenómeno criminal son consecuencia de elementos biológicos, antropológicos, ¿verdad? Las explicaciones factorialistas sociológicas, que dicen que el fenómeno de la criminalidad es consecuencia del contexto, de la influencia, que si bien es cierto, existen elementos predisponentes, los determinantes están en la sociedad, en el contexto. Y la corriente positivista psicológica, que dice podrían existir elementos predisponentes y detonantes sociales, pero todo reside en una fractura de la psique, en una incapacidad de la mente o de la psique de la persona de poder adaptarse a la sociedad. Cualquiera de las tres corrientes de la escuela positiva, que son corrientes causalistas y que han evolucionado en otras escuelas que ustedes escojan, podría ser válida. Yo particularmente prefiero al factorialismo sociológico como modelo de intervención en centros educativos porque es más amplio. Me permite tener a la vista los elementos causalistas propios de la condición biológica de los menores y los niños, incluso de sus padres, ¿verdad? De todo lo que tendría que ver con aquello que es genético, con la tara, con el contexto familiar, pero además con las condiciones biofisiológicas propias de la etapa en la que se encuentra el niño, ¿verdad? No es lo mismo abordar niños de escuela, de primaria, que preadolescentes, que además tienen unos procesos hormonales que los tienen en unas condiciones distintas a los adolescentes y, por supuesto, diferentes a los jóvenes y a los adultos. Y que además me dicen que estos podrían ser predisponentes, pero que hay elementos del contexto en el centro educativo, en su familia o en la comunidad, que están detonando esas condiciones para que haya violencia, para que haya una respuesta exagerada a un estímulo inicial, que puede ser, por ejemplo, violencia a través del matonismo o el llamado bullying, ¿verdad? Que hay una respuesta exagerada a la convivencia estudiantil o al trato con otros compañeros, que incluso puede requerir de la fuerza física, psicológica, emocional, entre otros. Tenemos que tomar en cuenta que la criminología no solo tiene posiciones, ¿verdad?, de escuelas y de corrientes del pensamiento, sino que también los criminólogos tenemos algunas variaciones en el objeto de estudio. Las primeras intervenciones criminológicas hablaban del delito como un acto, después le fuimos poniendo atención a la sanción, después fuimos hablando del delincuente como infractor, por fin le pusimos más atención a la víctima, después empezamos a entender que la violencia era un ejercicio de poder, ¿verdad? Y que ese ejercicio de poder incluso puede tener que ver con la institución, con la economía y con otros elementos, y las llamadas rupturas epistemológicas en último lugar, que incluso le dicen a los criminólogos, dejen de perseguir al delincuente y al delito, y por favor
los grandes crímenes de las economías, del daño personal o que se puede causar persona a persona, sino incluso el daño social o el daño difuso, el daño que causan, por ejemplo, algunos gobiernos, economías de más pequeños o algunas industrias o comercios, el daño que le causan a todo un país a través de la contaminación, de la explotación laboral, entre otros. Cuando hablamos de estrategia de intervención, ¿verdad? O estrategias de prevención, tenemos que tener claro que existe todo un desarrollo teórico en criminología que habla de todo esto, que nos podría dar luces. No es una suerte de adivinación. La prevención no puede ser un ejercicio, ¿verdad? Antes que empezar a trabajar, ¿qué tanto sé yo? ¿Tan amplio es mi bagaje? ¿Cuánto entiendo yo de modelos de intervención criminológica? ¿Tengo la suficiente base y robusto para poder adelantarme a fenómenos que ni tan siquiera conozco? ¿Requiero más lectura, requiero más estudio, ¿verdad? Actualizarme, entre otros. Solo para que tengamos una idea, estas son algunas teorías desarrolladas en cada uno de estos modelos. Yo he alcanzado el fenómeno criminal desde cualquiera de estos tres modelos. Habría que tener mucho cuidado porque algunos se contraponen, ¿verdad? Evidentemente uno dice, yo sé cuál es el origen del fenómeno criminal, el otro dice, no, es el ¿verdad? La propuesta correcta o la solución definitiva. Lo que sí tenemos que tener presente es que tiene que haber congruencia y que si no estamos lo suficientemente integrados con el quehacer criminológico teórico hablando, si no tenemos una base lo suficientemente robusta de conocimiento, pues tenemos una tarea que hacer, ¿verdad? Ponernos al día. A ello les dejo algunas posibles explicaciones. Afortunadamente, con esto del acceso a la tecnología de la comunicación y la información en Internet, hay muchísimas posibilidades más de posibles teorías o modelos de explicación que ustedes podrían aplicar. Ya les dije que no hay uno bueno, uno malo, uno correcto, uno incorrecto, ¿verdad? Mucho va a depender también de la situación del centro educativo en el que vayamos a intervenir. Pero sí que sepan que no toda es la teoría de las ventanas rotas o que no toda es la teoría del proceso social o no toda es la teoría de la anomia, que son los que usualmente usamos los criminólogos por otras razones, ¿verdad? Que no es que sean las únicas. Entonces, ahí ustedes podrían hacer un ejercicio de intentar buscar varias de ellas y empezar a familiarizarse. Eso también va a ampliar el tamaño del filtro con el que ustedes ven la realidad. Van a tener más posibilidades de entender y prevenir, o sea, de esperar la llegada de los fenómenos desde muchas más posibilidades porque conocen más. No que las tengan que memorizar todas, pero al menos sí que tengamos muy claro que hay mucho más de dónde echar mano. A mí me gusta la metáfora de la anatomía y la fisiología en medicina, cuando a los médicos les toca aprenderse todos los huesos, todos los músculos y la interacción de estos en todo el cuerpo junto con otros fluidos, sustancias y demás. Y posiblemente cuando le preguntamos a un médico dentro de algunos años, no es que cada vez en la práctica médica tengan que utilizar absolutamente todos los huesos, pero al menos cuando algo pasa tiene la idea de que por ahí anda algo, ¿verdad? Que por ahí se ubica tal hueso, tal músculo que hace tal interacción y que por ahí podría andar el asunto. Porque en el quehacer criminológico debería ser distinto. Tenemos que hacerle un poquito de exigencia entonces a la base de conocimiento. No podemos andar improvisando y menos cuando tratamos la violencia y los centros educativos. Ya entrando en materia entonces, esta podría ser una matriz de aplicación para llevar a la práctica concreta, ¿verdad? De cuáles podrían ser algunas estrategias de prevención de la violencia en centros educativos. Para poder establecer una estrategia de prevención, yo tendría que empezar por diseñar, ¿verdad? ¿Cuál es el estadio o cuál es el momento específico en el que me encuentro? ¿Llegué en la génesis del fenómeno? ¿Llegué ya cuando existe y se está exacerbando? ¿Llegué más bien a la evolución de un fenómeno anterior? Tendría que establecer quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios e incluso si ya me enfrento a un delito o si aún estoy frente a un comportamiento desviado, o sea, un comportamiento que es contrario a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, incluso podría ser a la religión, pero que no necesariamente es prohibido por la ley, ¿verdad? Que no es un delito, o que incluso en otros grupos etarios sí podría ser un delito, pero por lo prematuro de mi población, incluso se escapan a la ley de justicia penal juvenil.
pero eso me llevaría a pensar que sí hay delito, ¿verdad?, por parte de los tutores u otros responsables. Ese diseño requiere que yo consiga datos, ¿verdad?, en relación con los factores endógenos y los factores exógenos, o sea, los factores que son internos de mi víctima, mi victimario, y los factores exógenos, o sea, los factores contextuales que rodean a esa víctima y a ese victimario, para poder ahora sí dividir esos factores en cuáles son los que le dan origen al fenómeno, cuáles más bien son parte de la dinámica y cuáles incluso podrían hacer que el asunto evolucione. Cuando son propios de del origen o del nacimiento del fenómeno, le llamamos factores criminógenos, nógeno de origen, o sea, factores que alimentan el origen de. No es posible que yo les diga a ustedes, siempre la edad es un factor criminógeno, porque no necesariamente lo es. Va a depender de la relación entre la víctima y el victimario. Y que tenemos que tomar en cuenta que existen, por ejemplo, factores antropobiológicos, sociológicos y psicológicos, como cuáles, ¿verdad? Los factores que son congénitos, familiares, fisiológicos, hormonales, ¿verdad? Y otros que tienen que ver con lo económico, lo político, lo geográfico, lo laboral, incluso la motivación, las actitudes, la percepción, el aprendizaje, entre otros. Todos son factores. La edad, el sexo son los más comunes, pero no son los únicos. Los factores que tienen que ver con la dinámica, o sea, con cómo se comporta, por ejemplo, un factor criminológico en los centros educativos es el vínculo, la relación que tienen adultos con niños o la relación de grupos etarios entre ellos, que salen al recreo niños grandes con niños pequeños. Incluso un factor criminológico es la infraestructura misma del centro educativo, ¿verdad? Si las divisiones físicas o la ubicación de los baños, de los patios de juego, entre otras cosas, podrían ser parte de la dinámica del fenómeno criminal. Habría que hacer entonces una retrospectiva para entender que existen teorías como la de la oportunidad diferencial que dicen que hay lugares, espacios o situaciones que le dan pie o que permiten o facilitan que el fenómeno criminal se dé. Por ejemplo, los baños quedan muy lejanos a la supervisión de los adultos o al tránsito de personas en común. Es un espacio muy cerrado que podría permitir que se den diferentes situaciones de violencia, ¿verdad? Desde la violencia física hasta la violencia sexual. Entonces, esos podrían ser factores. Después de que tengo un diagnóstico, ya sé son factores criminógenos y criminógenos. Desde un modelo teórico, ¿verdad? Tengo que decir o fundamentar desde la doctrina qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Si la teoría de la elección, perdón, de la oportunidad diferencial dice que ahí hay una oportunidad, yo tengo que justificar cuál es la oportunidad y cómo podría convertirse en un acto de violencia o cómo ya se convierte en una expresión de violencia, ¿verdad? Explico la teoría y explico cuál es la situación. Y entonces aquí identifico factores protectores y factores promotores, aquellos factores que podrían hacer que el fenómeno criminal se reduzca. Y recomiendo o hago en la propuesta, bueno, hay que mejorar estos factores, hay que alimentarlos, hay que mantenerlos porque le hacen frente al fenómeno de la criminalidad, o factores promotores del fenómeno de la criminalidad en los que tendría que decir, bueno, aquí están estos factores, ¿verdad?, en los que que hacer después, tenemos que hacer una evaluación, o sea, tengo que darle seguimiento, perdonen. Esas estrategias que son acciones meditadas, entonces tienen que ser acciones meditadas en los tres tiempos, en el origen, en la dinámica y en las variables, ¿verdad? En los factores criminógenos, en los factores criminológicos y evitar que el fenómeno perpetúe. ¿Qué datos podemos utilizar o cuáles datos serían buenos para poder hacerle frente, ¿verdad?, al fenómeno de la criminalidad? Bueno, datos como tenemos que identificar palabras, documentos, podemos hacer uso de datos como números, imágenes, entre otros, para convertirlos en información, que significa, ¿verdad?, poner esos datos al servicio de los objetivos que nos habíamos planteado, reducir la violencia, entre otros. Y hacer un análisis final, ¿verdad?, de cómo estos datos se relacionan con el fenómeno y por qué la estrategia está apuntada reducirlo o a eliminarlo. ¿Cuáles son algunas estrategias concretas para hacer intervención de la violencia o prevención de violencia en centros educativos? Bueno, apliquen instrumentos de diagnóstico para saber dónde están, en qué situación y denle seguimiento.
desarrollan instrumentos para identificar situaciones de violencia, cuestionarios, grupos focales, entrevistas, grupos de trabajo, ¿verdad? Un consultorio criminológico para que puedan identificar las situaciones de violencia y definan una metodología de abordaje y una técnica de intervención. Metodológicamente ustedes van a intervenir porque eso es mucho del mercadeo. ¿Cómo hacemos entonces para concretar esa estrategia de prevención? Uno, identifique la zona de influencia. No empiece un abordaje, una prevención criminológica sin un diagnóstico, sin saber dónde está el centro educativo, ¿verdad? ¿Qué le rodea y en qué condiciones están? Determinen cuáles son las características de la población con la que van a trabajar, cuál es el perfil, si son niños, de qué grupo etario, si son jóvenes y son adolescentes, incluso el perfil de los adultos que trabajan en esa institución. Establezcan prioridades, van a encontrar un montón de situaciones con las cuales trabajar, pero tienen que intervenir en aquellas que son prioritarias y eventualmente, y conforme las van resolviendo, ir cambiando, ¿verdad?, las prioridades. Hagan actividades. No una estrategia temporal, incluso ojalá nos lleven a un objetivo final que no me volver a empezar. Y por último, no olviden la prevención. Tienen que existir herramientas de prevención. Y ya con esto voy terminando. Realmente tiene que apuntar a devolverle las herramientas a las personas para que el ciclo de la violencia se termine. Recuerden que los niños en gran parte son reflejo de la violencia que viven en sus hogares, en sus comunidades, entre otros. Y criminológicamente estamos llamados a entenderlo no como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno que está vinculado con otros elementos y a terminar el ciclo o la concatenación que vincula a estos niños con situaciones futuras en las que incluso ellos pasan de ser víctimas a victimarios. Entonces, la prevención tiene que ser un ideal de la intervención en los centros educativos, poder devolverle las herramientas a los jóvenes y a los niños desde muy temprana edad para que puedan enfrentar el fenómeno. Si bien es cierto, con mi presentación no pude haber abordado la totalidad de las posibles intervenciones criminológicas, yo de todo corazón espero que no sea un aliciente o una motivación para que podamos hacer más. Yo creo que todos en general llamados a devolverle a la sociedad de lo que sabemos, de lo que entendemos y de lo que podemos mejorar. Les agradezco mucho su tiempo y cuenta sus preguntas y comentarios. Muy bien. Bueno, un aporte muy importante nos ha dado el día de hoy. Le agradecemos mucho porque en realidad es un tema muy enriquecedor. Lástima que hay muy poco tiempo. Sin embargo, les damos las gracias por su aporte en este tema. De igual manera, agradecemos a todas las personas que están en este momento que nos están acompañando. Los invitamos a todos a seguirnos por las diferentes redes sociales que dispone el colegio, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal YouTube, en donde encontrarán esta actividad y otras actividades que ha compartido el colegio. Además, les invitamos a estar atentos en las próximas actividades que el colegio llevará a cabo y esperemos que podamos ampliar este tema tan importante, ¿verdad?, que nos expuso el día de hoy la Máster Helen Solórzano Manzanares. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.